Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal Desastre. Estamos en Dir 5, en el modo trayectoria del, digamos, la historia principal, porque luego ya veis que tengo los dos DLC, que esto es aparte, pero nos queda una cosita en el modo trayectoria todavía por hacer, que sería más o menos la final de esto, yo qué sé. Si no has visto otro capítulo, pues cuando estábamos por aquí nos salían esto en blanco, que no te habían hecho, ¿no? Y no, aquí no sale nada más. Y yo pensaba, estoy resumiendo, que habría que hacer los tres esto y que entonces se desbloquearía algo porque faltaban tres puntos. Echando la cuenta de la vieja, el máximo, contando con esto solo, era 372 y sería como hoy ahora, 375. Digo, pues falta una, o sea que cuando hagamos estas tres nos saldrá como una final. Pero no, cuando hice esta primera, ya se desbloqueó esto. O sea que podría haber hecho esta última y sin hacer esta. Pero vamos, la he hecho, ¿no? Si habéis visto otros capítulos, la ven. Y ahora vamos a ver esta que pasa. Este Ultra Cross, Kai Town Stadium. Esto ya con los coches diferentes, porque estos eran con X Cross Raid y estos son RX Rally Cross. En el estadio de Cape Town Reverse, en Sudáfrica. ¿Qué iba a decir yo? Ah, que en las anteriores, con estas dos, estas tres, corríamos contra otro oponente. Y aquí no lo sé. Puede ser que también. No lo sé. Vamos a verlo, ¿no? A ver con qué coche hacemos aquí la masacre. Hay más aquí. Ya no. Este, ¿cuál es? Ah, este que se parece por atrás a un Renault 5 Turbo. Se parecía por atrás. Este como me parece como una mezcla de un montón de coches, ¿no? Yo voy a intentar con este. El Renault Sport. Este iba muy bien, ¿eh? Pero voy a intentar con este, si no, pues ya pruebo otro, el Subaru o algo. Como es el final de esto, o intentar hacer el final. Vamos, si no me va con este, pues probamos con otro. Sí, bueno, igual, aunque no fuera el final. Este va también bien. Este también irá bien. Pero el Renault. Venga, a ver qué pasa. Y tenemos. No, dejo el mismo color. El otro este es muy feo. ¿Dónde va con esto, macho? Poh, qué asquerosidad de túneos que tiene alguno, ¿verdad? La mayoría, no, que muy raro el juego. Son muy feos. Es como otro, contra otro parece ser, ¿no? Sí, voy segundo, solamente hay uno. Cuidado, me ha amenazado, se me va este coche, se va mucho, estamos locos, Estamos locos, estamos locos, estamos locos, yo también. ¿Qué pasa contigo? Uy, yo no he sido, trata tú. Ah, no, sí, porque le voy dando. Se va, se va. Bueno, vamos a ver la primera vuelta, a ver qué hace. Bueno, ya no, ya le hemos adelantado. Interesante. ¿Qué hay que hacer aquí? No veo. Ah, que me habéis puesto la trampa esta, que yo, claro, no soy tan tonto. Caigo siempre. Esto, deja de humo de eso, que tenéis ya loquito. ¿Dónde va, Bartolo, macho? ¿Dónde va? Está todo el rato esto no se llama estampida, pero yo me estampo. A ver qué pasa aquí. A ver, cuidado. No lo tengo tan lejos, Claro, que me he chocado muchas veces. Me he chocado muchísimas veces. Y lo tengo aquí, sí que lo tengo aquí. Primera vuelta. Vale. Y lo tengo detrás, sí que lo tengo detrás. Vale, pues vale, muy bien. No me ha gustado este juego, no me ha disgustado, desde luego. Porque aquí en realidad vemos acabar como el juego base, básico, que entró gratis en Game Pass. Pues yo no tenía pensado jugar otro DLC, pero como me lo regalaron, el primer aniversario, o si se llamaba, pues los tengo ahí, con otros coches que no son los bases, ¿no? Y nada. Que está bien, para tenerlo no está mal, está gratis. Veamos que según lo que cueste dinero, si hay que comprarlo, bueno, otra vez he caído aquí, Tenía diversión, Tenía diversión, son. No me acuerdo cuántas carreras eran, 30, 40 carreras de estas, ¿no? Y bien, cuidado, me pasó. Arcade, total, pero vamos, que. Aquí me quería cerrar mucho, como yo no soy bueno,
Bueno, es bueno, es malísimo. Pues lo he hecho fatal. Espera. De momento vamos aguantando aquí como unos valientes. Cuidado, cuidado aquí. Cuidado, igual todo lo que te dije. Es que gira muy pronto este coche. Está bien. ¿Dónde va? ¿Qué he pillado? ¿Qué he pillado casi vuelto? Algo bueno. Habré pillado algo bueno. Yo lo recomiendo. Si no vale muy caro y podéis permitirlo, este es divertido. Y luego, ¿qué queréis los DLC? Pues bueno. Eso ya. Yo voy a ver qué tal. Este va a ser este el último de aquí de modo trayectoria, pues ya haré más adelante los DLC. Ahora estaré un tiempo, imagino, sin usarlo el juego ni sin grabar, y luego cuando me dé otra vez la gana de grabar, la he liado, pues voy a perder, ¿no? Ese quizá me haya salvado, pero claro, cuidado. Qué mal me ha salido ahí, ¿eh? no recorto bien. Ya hemos ganado. Hemos ganado, el otro está lejos. Vale, pues esto sería el final de la trayectoria. En condiciones normales. No está nada mal, ¿no crees? Hablo de mí, está claro. Y eso que he estado al 80%. Tengo muchas posibilidades la próxima temporada. Estoy casi seguro de que voy a volver. Así que ten cuidado. Oh, sí. Bueno, tú tampoco estuviste mal, ¿no? ¿Estás despedida? O sea, que hablan más. En una carrera normal y cosas de esas, en algunas de las carreras, no hay nada. Aquí despedida ni nada. Pues no vamos a despedir nosotros. A ver. Vamos a usar otro coche. ¿Cuál hemos dicho que no hay ninguno para comprar, no? Es este, pequeñín. ¿Este qué es? ¿Qué era? Ah, el Subaru. Vamos a ver, ¿no? Este sí le vamos a cambiar el color, porque bueno, que son feísimos, macho, que son feísimos, la verdad. Prefiero este, pero bueno, como prefiero ese, vamos a poner este. ¿Este cuál es? Madre mía, dame, qué feo. A ver si me da mejores sensaciones que o se conduce igual que el Megane, no lo sé. Es que no lo sé, ahora lo diré. Pues yo con un criterio igual de mal, pero vamos a ver hasta dónde me llega la maldad a mí. Bueno, ese que me ha dado un poquito, y claro, es mi asesino. Me llaman asesino. Este parece que corre más que el Megane. Parece más rápido, ¿no? Sí. Parece un asesino de kilómetro. También parece un poquito más. Dejo acelerar aquí. Cuidado, me he metido mucho de la izquierda. Parece que saca más distancia, ¿no? Tiene más aceleración o algo. Un poco más sensible al giro también. También os digo. Claro, tengo que saber utilizarlo. En este civil quería vosotros. Que os conozco. Bueno, también influye un poco que me conozco un poco más esto, pero vamos, que conmigo no cuenta eso, ¿eh? Conmigo no cuenta eso de que me conozca los sitios, porque no. Ni los coches, tampoco. Lo único que me lo conoce. No soy capaz, esa, ¿eh? Bien. En condiciones. Bueno, venga. Pues mira, este coche. Bueno, más o menos le saca lo mismo, ¿no? Cuidado. Es que no sé, parece como más rápido. Pero esta ya sabemos que la ganamos. Con creces, ¿no? Sí, bueno, este sí. Con Subaru, mira el Subaru, que bien responde. La aceleración que tiene. Si yo hiciera bien las curvas, no como un cabestro. Bueno, madre mía. Esto es un despiporre, chico, con este coche. Vale. Hemos probado ese. Salir. Confirmar. Vale. Va bien. Vamos a probar otro. Así no son tan largas las carreras. Vamos a probar. Esto es como el capítulo final. Este. No, así. Probamos un poquito a ver qué tal van. Vamos a probar 3 o 4, que para el vídeo, como es el final, usamos todo, casi todo, a ver.
Hacemos una vuelta porque... No sé, la sanidad... Está dentro de la mejor salida que he hecho, aunque me he chocado aquí. Pero mira, ahora mismo... Qué salida del Audi, ¿no? Qué ligerito de casco, ¿no? Uy, pues, estoy más... Estoy arriesgando más también, ¿eh? Pero... Es que me está encantando el coche este. Madre mía, madre mía. Madre mía, aquí este está loco este coche, chico. Qué locura de coche. Mira la ventaja que le hemos sacado a este. Hombre, también depende como... No. Las que líe yo. Lo que líe yo, que liarla la lío fácil, ¿eh? Mira, mi cuerpo y todo. Ahí la ha liado, ¿eh? Ahí la ha liado también. Mira, ya me ha adelantado. No, pues no me ha adelantado del todo. Estaba yo vendiendo la piel del oso y no. Aunque esta la he hecho mejor. Pero claro, pues sabiendo que la otra me di siempre. Bueno. A ver, es más rápido el otro, ¿eh? Esperado. Vale, no, si quería salirme, ¿vale? Confirmar. Vale, el Audi sí, con conocimiento y. Vamos a ver el Mini. Mini, tenemos alguna posibilidad. Este, ¿eh? Vamos a poner este. A ver qué tal. El Audi, si sabiendo lo llevaba, madre mía. Pues también esto. Hombre, ya sabe también que nos conocemos. Uy, me he ido mucho. Nos conocemos el circuito y más o menos no me conozco el circuito. Es que a mí me da igual conocer el circuito. A ver, todo le da igual conocer esto, cualquier cosa, porque no, porque va a ir a chocarse con todo. A llegar lo más abollado posible a los sitios. Pero bueno, que sí. Que otro coche también, ¿vale? Vale todo, la verdad. Vale todo. Aquí está, vale todo. Y las cabras. De la fiesta final de fin de curso, vamos a celebrarlo con los coches. Esto no he intervenido. Si es que no puede ser, chicos, no puede ser uno tan malo. Vale, no menos. Ahí está el tío. Cuidado, que me voy contra la pared, que me iba contra la pared. Vale. Bien, eso sí. Salir. ¿Cómo firmar? Ahora vamos a probar otro. Esta va a ser rápida, ¿no? El 208 VRX. ¿Cuántos me quedarían entonces por probar? Cuatro. Uy, madre mía. Venga. Vamos a poner otro ahora. Este, que no lo había visto yo. No me había dado cuenta de ese. Me lo han dado quizás al tener los DLC, creo que me han dado alguno de eso. Es feo, ¿eh? Es horrible, pero bueno. Que con lo guapo no se come. Con lo bonito no se come. Bueno, sí, los modelos y eso, sí. Los gigolos y las gigolos, porque las gigolos chicas. Esto... Bueno, hemos sido bastante limpios. Es que yo quería ser limpio. Para una vez que quería ser limpio... Casi me darías tú a mí, ¿eh? ¿Cómo suena este coche? Cuidado por todo, cuidado. No la liemos tan pronto. Ahora vamos a liarla, si queremos. Aquí, podemos liarla. Te doy mi permiso de Ariel. Vale. Vale, medio y medio. Le tengo aquí detrás ya. Tengo ya aquí la muerte de mis talones. ¡No, eso! Ahí lo he hecho fatal. Me he cerrado mucho aquí. Muy pronto y... cuidado, que no gane esta. Va a ser la única que no gane, pero el coche es bueno, ¿eh? El coche es bueno, chico. El coche es bueno, lo que no sé yo... Contra la pared, venga, ahí. Bien, salir. Un poquito, a lo mejor que es un poquito más salvaje, ¿no? No lo sé. No he visto tampoco sensación de velocidad, pero...
No he llevado. También es que te ya. La confianza también da asco y eso. Subaru, este es el que hemos usado. O sea que me quedan dos. Me quedan dos. ¿Este qué es? Volkswagen. Escarabajo. Este, voy a poner. Este es bonito. No sé si he usado alguna vez. Voy a poner este. Qué muy feo. Qué vídeo más raro, ¿no? Venga. Estamos dos vueltas de finalizar la trayectoria a mi manera. Uy, pareja. Aquí pareja. Pareja, pareja. Emparejado. De por vida. Bartolo. Bartolo, que te conozco. Qué bien va este coche también. Está salvaje este coche, ¿eh? Cuidado que está salvaje. Es de Salvajilandia. Este coche. Un infierno este coche, ¿eh? A mí vale. Aquí vale todo. Oh, qué bien, cómo cambia esto. Qué delicia de coche. Madre mía. Qué feo que es, qué delicia de coche. No tanto. Ahí lo he hecho mal, pero ya tenemos. Anda que hoy estás quedando como. Yo qué sé, como que agancho en el mar lo está quedando mi rival. Venga, vamos. Vale, 1-12, ¿no? Pues hemos hecho hasta más rápido, ¿no? Pues no sé a qué, en qué tiempo hemos hecho los otros, pero me parecía, me sonaba 1-13, ¿no? Vale, igual. Si me acuerdo lo miraré en el vídeo. Pero de esta manera, recurre uno. Nos queda otro coche. Este. De este no tengo carátula. Vamos a crear una. Yo qué sé, voy a poner cualquier tontería. Y a ver. ¿Cómo? ¿Cómo? Editor de vinilo. Nah, déjame. Capa base. Capa 1. Capa base, yo qué sé. ¿Y qué hago? Color. ¿Pero dónde puedo yo mover esto? ¿Ah? Textura. Tengo bloqueado eso, qué feo. A ver. No me ha salido eso. Color. Ah, porque es rojo, no, no, no. Color amarillo. Que se vea bien, ¿no? Acabado de brillo, sí. ¿Por qué no? Color 2, ¿cuál? Ah, el del coche, ¿no? A ver. No, no. Espera, espera, espera. Negro, ¿no? Pues rojo no, pues rojo queda muy mal. Ay, yo qué sé. Uy, qué feo. Es que si lo diluyo ahí. No, 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 no. A ver, vamos a salir del berenjenal este. Como sea. Yo qué sé. Más oscuro, ¿no? Azulito. Es que se ve muy mal, son feísimos. Azul, azul. Venga, vamos a poner cantante de esta tontería. Cantante, no digo que el color 3. Formato, yo qué sé. Ah, esto da igual, esto ya me da igual. ¿Esto qué es? No, venga, ya con eso vale. Estampado 2, ¿eso qué es? Ah, hay que comprar. Pues compro. ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, hostia. Perdón. Y estampado 3, 5.000. Unos colmillos ahí. Pues vale, ¿no? Que sí, que sí, que sí. ¿Esto qué es? Ah, esto es lo que he hecho antes, ¿no? Textura esa. Bien. Color azul, eso, y amarillo. Venga, sí. Así vale. Ya está. Vámonos. Guardar. Qué asco de túnel. Bueno, pero. Ay, qué bonito, hombre. Qué bonito. Este vale. Este vale. Si vamos a perder. Ahora perdemos con eso. Pienso que tengo colmillo para ir mordiendo ahora al otro. Venga. Vamos. Déjate de tontería, Bartolo. Estamos acabando ya la trayectoria. Estamos contentos. Venga, vamos. ¿Ves por atrás? Parece, es que parece un Renault 5 Turbo. Uy, uy, es que yo quiero ser deportivo siempre. Y me la lían. Quita. Vale. No está mal. No está mal. Este cochecito, vale. Es muy chulo, muy entretenido.
No, 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 no. Ahí, ahí, voy muy lento ahí. Quedo muy lento. Venga. Vale, yo creo que el rey va a ser Volkswagen, ¿eh? De mi, con mi manejo, claro. Es que también depende de cuántas veces me dé en los sitios, cuántas veces falle, cómo tome la curva. Ya sabes que yo... Madre mía. Uf. Muy pronto... Uy, 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 uy. He bordado la catástrofe, he rozado, ¿no? La catástrofe humana. Venga, sal fuerte ahí, sal fuerte. Uno y algo, uno seis, uno siete, uno ocho, uno nueve, uno diez. No, no, vale, vale, vale. Uno doce, quizás sea el mejor tiempo, ¿no? Vale, vale, vale. Pues ya está, chicos, ya está. Confirmar. Pues ya hemos acabado entonces. Ya veis, el modo trayectoria, lo que pasa es que no han hecho nada. Que hicieron, cuando llegué aquí, hicieron como una especie de letras de crédito y esas cosas. Inexplicable porque hacen eso, si podían haber esperado que hagamos estas tres y ya en la última nos hacen la despedida, ¿no? Y aquí no han hecho nada cuando hemos acabado esto. Es lo que no me ha gustado tampoco, una cosa que no me ha gustado. En fin, bueno, pues ya tenemos el modo trayectoria normal hecho, no he hecho nada de esto, no tengo ni idea, esto son otras cosillas que ya lo iré haciendo. Esto es para... No tengo ni idea, sí que no tengo ni idea. Y los podcasts, no, eso es para oír... ¿No? Pues, por ejemplo, yo qué sé, peticiones serán de cosas que hay que hacer o... Pero vamos, aquí son como carreras o algo, ¿no? Vamos a echar un ojo. O retos contra alguien, ¿no? ¡Uf! Madre mía. A ver. A ver qué hay aquí. Bueno, aquí coches normales. Aquí, ahí. Vale, no, no es muy normal. Esto es más o menos que nos espera. También. Uf. Son como desafíos o retos de alguien, ¿no? Contra alguien. Uno contra uno. Contra alguno de estos... Bueno. Oh. Vale. Cacharro. ¿Esto qué? Vale. Muchos coches para elegir. Me ha gustado el decorado del coche ese que he hecho. Hay muchas cosas aquí todavía, ¿eh? Son duelos, yo creo. Uno contra uno. ¿Me he pasado? No, está bien ahí. Son retos, sí. Vale, y evento, ya está hecho los eventos en el modo trayectoria, ¿eh? Luego lo que no sé es si tenía que ver algo, eso que hemos visto ahora último, los retos eso, con esto, o luego van a seguir nuevos retos también. O sea que si hay ahí, tengo un montón de carreras también todavía por hacer. Puede ser que haga eso antes que esto, que me diera con estos. Y luego vemos lo que hay. Ya veré. En fin. Chicos y chicas, muchísimas gracias por verme. Me había aguantado el modo de trayectoria. Alguno, no sé quién, pero poco, porque no veo visualizaciones. Esto digo que no interesa a nadie, además con mal que lo hago yo. Yo he intentado todo, he intentado con volante también un poquito, he hecho un pinito ahí desastroso, pero no ha sido culpa mía. Es que el volante no sé, no vale con esto o algo. O que tengo que ajustar a lo mejor. No sé qué. En fin, que muchísimas gracias. Cuidad mucho y salúdete.